Como sabéis, la Consejería de Educación intentamos mantener relaciones intensas con los departamentos homónimos del país. Hemos tenido algunos encuentros con, sobre todo, Galicia y Asturias. Estamos embarcados en la reflexión sobre la mejora de la escuela rural. No hace mucho también estuvieron por aquí la consejera de Extremadura y Castilla-La Mancha hablando sobre el pacto educativo. Es muy importante ir tejiendo complicidades sobre este tema, porque es un asunto complejo en el que todos tenemos alguna idea y también muchas dudas. Es importante, en base al diálogo, pues ir concluyendo cosas en común. Pero hasta ahora no había estado aquí la consejera de Murcia, Adela Martínez Cachá. Yo estoy especialmente satisfecho de tener esta jornada de trabajo. Estuvimos ahí toda la tarde reunidos, sus directores generales, los nuestros, intercambiando experiencias. En este mismo momento están en los departamentos respectivos, viendo pues problemas comunes, viendo soluciones comunes y también diferentes. Estamos haciendo un trabajo de intercambio de buenas prácticas, dialogando. Nosotros, como sabéis, nos encanta aprender, buscar mejores soluciones. En Murcia hemos encontrado pues una de las comunidades autónomas en el campo de la educación más interesantes, más renovadoras en el campo educativo de todo el país. Es como sabéis, hay líderes políticos o gestores que mantienen posturas más tradicionales, más favorables a conservar las inercias, más conservadoras, y hay otras consejerías que son más rompedoras, más innovadoras, más a la vanguardia, y este es el caso de Murcia, ¿no? Con su consejera a la cabeza, que lleva ella y su equipo solo entre comillas, porque parece que llevarían mucho más, pero llevan solo un año en el campo de la educación, aunque la consejera lo ha sido, ha tenido responsabilidades de gobierno anteriormente, y Murcia, nada menos que en agricultura, que es vital para una comunidad como Murcia, como lo es para nosotros también. Y Adela Martínez Cachá está imprimiendo una pequeña revolución en su sistema educativo murciano. Están repensando todos los procesos que se han encontrado, están viendo todas las necesidades, están intentando cambiar, digamos, de un modo sistemático todos los procesos, y ya desde ese punto de vista es una consejería que, por su dinamismo y por su proyección, merece la pena ser seguida, ¿no? Yo estoy seguro que los resultados en Murcia, algunos ya seguro que se están empezando a ver, pero se van a empezar a ver, y oiremos, estoy seguro que en España oiremos a corto plazo, a medio plazo, de los avances, los progresos de Murcia. La consejera está imprimiendo un estilo verdaderamente innovador, vanguardista, a la educación en Murcia. Yo reconozco aquí públicamente la admiración por el trabajo que ella hace y todo su equipo, ¿no? Y eso es lo que quería contaros, y ahora ella que nos explique lo que quiera. También deciros que Murcia, visto desde Castilla y León, parece una comunidad autónoma uniprovincial, pero estamos hablando de una comunidad autónoma uniprovincial muy peculiar. Los números son extraordinarios. Claro, Murcia no tiene el problema de despoblación que tiene Castilla y León. Nosotros tenemos más alumnos, pero no tantos más. Ellos tienen nada menos que 265.000 alumnos. Nosotros tenemos, bueno, depende qué alumnos consideremos, pues algo así como 300.000+, ¿no? O sea que es una comunidad uniprovincial, pero no tienen, desde luego, problemas ni de alumnos ni de profesores. Tienen unos volúmenes, bueno, próximos a Castilla y León. Por tanto, no es una comunidad autónoma pequeña, precisamente, ¿no? Y como digo, es una comunidad autónoma que se está convirtiendo en una de las comunidades autónomas más interesantes desde mi punto de vista del país. Están siendo dos días estupendos, dos días de trabajo intenso y dos días que el equipo de la Consejería de Murcia asume con una ilusión tremenda, porque efectivamente hace un año que el equipo llegaba a la Consejería de Educación
Juventud y Deportes, y estamos repensando y estamos reformando y estamos imprimiendo una velocidad de crucero elevada con un objetivo clarísimo, y es la excelencia educativa, y con un segundo objetivo igual de claro, y es disminuir la tasa de abandono escolar. Nuestra estructura como comunidad autónoma hace que los chicos que tienen 15, 16, 17 años tienen un trabajo que no exige cualificación, de manera fácil y rápida, y por tanto en los años de bonanza ha habido un abandono muy importante del sistema educativo. A eso, como les decía, le podemos sumar unos resultados en las pruebas diagnóstico tipo PISA, pues no todo lo favorables que nos gustaría. Por tanto, nuestro objetivo, como les decía, es esa estrategia de éxito educativo que este año ponemos en marcha. Cuando uno tiene esos objetivos tan claramente marcados, tiene que mirar con quién hay que hablar, quiénes son los mejores para pedir ayuda, pedir consejo, poder explicar la hoja de ruta marcada y tener la certeza de que esa hoja de ruta marcada es la hoja acertada. Y teníamos clarísimo que nuestro destino pasaba por Castilla y León. Y yo me alegré tremendamente de que además la conexión personal con la ruta intermedia fuera tan positiva. Hubo una conexión en el ámbito personal con el consejero que luego también se ha podido trasladar a los equipos. Desde el principio he estado en contacto con el consejero y he estado pidiendo opinión sobre esa estrategia. Nosotros hemos puesto en marcha este año el plan de refuerzo educativo, teniendo como modelo el plan de refuerzo educativo que tenéis en Castilla y León. Estamos muy satisfechos con el número de clases de refuerzo que estamos dando tanto en primaria como en secundaria. Empezamos ahora en julio por primera vez esas clases de refuerzo fuera del horario, porque las vamos a dar en el mes de julio. Y evidentemente nuestra situación, como decía el consejero, es bien diferente. Nosotros no tenemos el problema de despoblación, pero en cualquier caso tenemos también otros problemas similares, y es interesante ver cómo los enfrentamos, en muchos casos de manera similar, en otros no tanto, y están siendo, como les decía, jornadas muy, muy enriquecedoras. Por tanto, mostrar mi agradecimiento. Estoy convencida que este es el inicio de otras tantas reuniones. Espero que muy pronto podamos tener la reunión de vuelta en Murcia, donde nosotros mostraremos al equipo de la consejería alguna de esas buenas prácticas que ya hemos explicado, las podrán ver, y también queremos plantearnos la posibilidad de que nuestros profesores podamos establecer algún programa de intercambio para que nuestros profesores estén durante un tiempo aquí y los profesores de Castilla y León también puedan estar en nuestras aulas y podamos conocer, porque tenemos también casos de ruralidad que queremos comparar, ver cómo lo estamos haciendo allí, y siempre seguir aprendiendo y sumando en educación todo lo que sea sumar y ver cómo se hace con otra visión, nos enriquece y estamos ávidos por aprender, como no puede ser de otra manera.